¿Quieres un café? Mira, de la primera película, que es No olvidar, encontré esta pura foto. Una sola. Y fíjate que es que de este periodo no tengo más fotos. Qué increíble, una sola. Y este periodo es re largo porque yo empecé a filmar esa película el año 78. Y, o sea, esta niñita que es mi hija, ¿cuál? La Matilde, no había nacido todavía. Entonces, y aquí está de casi 2 años. Entonces, aquí hay un periodo, con esta pura foto hay un periodo muy largo. Que es de, imagínate. También habla del periodo. Sí, porque era una película muy corta que empecé a filmar en 78 y la terminé de filmar el 80. Y la terminé de montar y terminar completamente el 82. 5 años. O sea, es larguísimo, ¿eh? Y una película que dura 30 minutos y que es muy marcadora y que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, yo de esta casa, yo me acuerdo cuando me fui a Europa a terminarla. Y que fue, bueno, eso fue un cuento larguísimo, porque fue una aventura completa. Pero yo me acuerdo de esta casa, de estos árboles, de toda esta imagen. La asocio a una cosa terrible, ¿eh? De miedo. En 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Díez, en defensa de su gobierno afirmó que Sergio Maureira Muñoz no tenía existencia legal y que 6 de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo aparecían como muertos ingresados al Instituto Médico Legal. Pero todos ellos habían sido asesinados aquí. Sus familiares los buscaron durante 6 años.